En octubre de este año se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones de la Alianza del Pacífico con los Estados Asociados. Estos son Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Esta negociación, que incluye un capítulo de servicios, tiene la particularidad de que por primera vez Chile negocia dentro de un bloque que es la Alianza del Pacífico. Los beneficios que esperamos de esta negociación no solamente se dirigen a las grandes empresas, sino también a las pymes. Además, contemplamos la negociación de capítulos de telecomunicaciones y de comercio electrónico, así como también sobre específicamente servicios marítimos, lo que no es normal en la práctica de Chile, pero sí es un capítulo que se contempla dentro de la Alianza del Pacífico. Esta negociación es importante porque, salvo con Australia, los capítulos de servicio que tiene Chile con los otros estados asociados son bastante antiguos y esta es una muy buena oportunidad para mejorar los estándares tanto en disciplinas como en las listas de compromisos específicos. La próxima ronda de negociaciones se va a llevar a cabo en Australia la última semana de enero.